Wow, qué recibimiento, ¿no? Un gatito. Un Michi. Bueno, familia, estamos acá en un video nuevo. Y estamos en un cementerio. Yo sé que siempre me piden cementerios, que hagan cementerios. Y bueno, acá estamos. En el cementerio de Las Flores. Es un cementerio que data más o menos desde el 1900-1910. Miren las arquitecturas que tiene. Si hay algo que me gusta de los cementerios son las arquitecturas. Miren lo que es esto. Tremendo. Espectacular. Y bueno, justo hablamos con una persona recién. Miren el candado que tiene. Hablamos con una persona que nos dijo que hay restos que están ahí en la Cruz Mayor que datan del 1886 más o menos. Que son restos que no estaban en este cementerio, sino en otro cementerio, en otro lugar. Y bueno, de ahí lo trajeron para acá y como que de ahí se empezó a fundar. Y su fundación fue alrededor del 1900 y el 1910. Así que bueno, vamos a explorar. El cementerio, la verdad que está muy limpito, muy bien cuidado. Pero bueno, tiene edificaciones súper antiguas como esta que bueno, gracias al paso del tiempo son los... Bueno, miren ahí. Tenemos una fecha de enero 16 de 1894. No sé si se puede ver para adentro. Están los cuerpos ahí. Los cajones. Está todo con candado. Si hay alguno abierto, bueno, no. Trataremos de meter. Ni bien entramos, nos pararon. Nos preguntaron... ¿De qué carácter eran las fotos? Uy, miren lo que es esto. El Magisterio de las Flores. Bueno, voy a ir explorando el lugar. Y a medida que voy explorando voy contando lo que me parece. Uy, esto. Hay un solo cajón ahí. La verdad que es antiguo. La verdad que hace bastante que no exploro un cementerio. Miren lo que es esto. Por acá hay un mausoleo que estaba, ¿eh? Ya, mirá, se ve un cajón ahí por el ventilú ese. Bueno, está lleno de mosquitos también, ¿eh? Bueno, estos datan del año 73 y dice: a los 82 años, María del Carmen Morales. Bueno, acá parece que tenemos partes de nicho también. Y bueno, le estaban contando que nos pararon y nos preguntaron para qué eran las fotos. Y le dijimos que eran de carácter personal, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Nos dijeron que no había problema. Así que bueno, vamos a explorar un poquito. Miren lo que son estos pasillos, ¿no? Me encantan, viste, las fotos, ¿no? Las fotos antiguas que le ponían antes. Desde ya, ¿no? Cabe destacar que estos videos de exploraciones urbanas que nosotros hacemos en cementerio están hechos con el mayor de los respetos. Nosotros nos enfocamos en lo que es la historia y nada, de demostrar cómo está hoy en día el cementerio.
Bueno, de encontrar cosas interesantes, bueno, como esto que vemos que hay plantas y está el cajón ahí medio visible, pero bueno, está hecho con el mayor de los respetos. ¿Qué es esto? Y acá con plantas adentro. Familia Polito. Y bueno, pasé mil veces por el cementerio de las flores, por la ruta, pero, o sea, nunca, nunca frenamos. Y hoy dijimos, ¿por qué no paramos y hacemos un video? Miren lo que es. La verdad que los cementerios es un lugar, ¿no?, tan tranquilo, hay tanta paz. Miren lo que es esto. Wow. Wow, miren lo que es esto. No es tan alto, pero tiene como una actitud. Los respiradores de aire. Y acá quedó como la cruz sola, ¿no? Están estos un poco más elaborados y ese quedó con la cruz ahí, ¿no? Bueno, ese parece que le gustaba la guitarra. Pedro Aguilar. Parece que era alguien importante porque, bueno, tiene muchos como agradecimientos, como saludos que le deja a la gente. Bueno, si hay alguien de Las Flores que conozca de la historia de este lugar, si nos puede avisar. Bueno, acá tenemos como un lugar abierto. Tiene un par de cosas como que lo usan de depósito, pareciera. Tenemos una fotita ahí. Bueno, tenemos algunas cruces, ¿ves? Que como que lo usan de depósito. Un par de placas. Y miren la fecha, ¿no? Dice familia de Lorenzo y 1917. La verdad que es re antiguo este lugar. Bueno, se nota que está bien limpito, que lo cuidan al lugar. A ver qué anda acá. Miren acá. Hay uno abierto. Retes y familia. Miren lo que es esto. Y acá abajo como que continúa, tiene como una escalera y continúa. Miren lo que son estos cajones, acá, ¿okay? Antiguos. Bueno, acá parece como que tenía alguna pintura o algo por el estilo. Y acá había un altar y está como el cajón ahí. Como que le sacaron la tapa. Pero no hay nada. O sea, sigue cubierto. Bueno, continuamos, continuamos. La verdad que es impresionante este lugar, ¿eh? Me acuerdo que el primer video de cementerio que hice, lo hice en la Chacarita. Y me acuerdo que yo fui a grabar el video para acompañar a otro creador de contenido, el Nau, que le mando saludos. Y resulta que yo filmé el video y no lo subí como por un año. Bueno, yo soy de hacer esas cosas, tengo material de 2, 3 años a veces que no lo subo. Y de por ahí en algún momento lo subo.
Y yo no quería subir del cementerio por eso, por respeto. Y me acuerdo que cuando lo subí fue uno de los más virales que tuve de lugares abandonados. Y nada, estuvo bueno la llegada que tuvo. Igual yo siempre hago los videos con respeto. Así que no trato de no dañar, de no molestar, así que. Pero miren lo que es esto. Y bueno, y ahora estoy acá haciendo otro video del cementerio. Y me parece muy, muy loco. Porque primero no quería yo hacer videos del cementerio. Bueno, está buenísimo el cementerio, la verdad. Hay muchísimos mausoleos muy antiguos. No hay muchos. Está como bastante conservado, como que están todos los lugares cerrados. Uy, no, miren lo que es esto. Voy a abrir acá. No, miren lo que es esto. Es como un nido gigante, pero es todo de las cacas de las palomas. No, mirá la cúpula ahí arriba. No, es un lugar tremendo. Wow. La verdad me impactó esto. Pasa que hay mausoleos de muy antiguos que ya la familia, ¿no? Capaz que ni la familia existe. No los vienen a ver, nada. Entonces quedan ahí para toda la vida. Como abandonados. Bueno, acá miren, le hicieron todo como un vivero, pareciera. Ese que le gustaban mucho las plantas. ¡Wow! No, mirá este. ¡Wow! Ese ángel ahí arriba. Bueno, y esta es la Cruz Mayor, que me estaban diciendo que cuando se fundó, trajeron los restos acá. ¿Ves que acá dice algo así? De 1839, el 25 de diciembre de 1939. Cementerio de la creación del partido de Carmen de las Flores. Qué buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, miren lo que es esto. No, 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 no. Está espectacular esto. Entrar un poquito acá. Y ahí está el altar. Con un cajón solo, wow. Todo esto para un solo cajón. Qué loco. No, es grandísimo, ¿eh? No pensé que era tan grande. Cuando yo lo vi de afuera, la verdad que no pensé que era tan grande. Por acá tenemos uno. Y la verdad que están bastante enteros, como que no se nota que no están profanados y esas cosas como suelen hacer en cementerios de capital. Miren lo que es esto. Está toda una familia acá. Oh, mira, acá hay un papel de diario. No tiene la fecha. Oh, bueno. La verdad que está muy bueno este cementerio. Yo ahora voy a seguir dando una vuelta. Es como bastante muy parecido por todos lados. Pero la verdad que me encanta, me encanta. Y esta es una zona como ya de tumbas, pero ya en tierra.
Lindo para explorarlo de noche, ¿no? Pasa que acá en Buenos Aires y en todos lugares hay siempre en los cementerios hay cuidadores y como que de noche no se puede entrar, es medio difícil. Ya tenés que hacerlo con algún permiso especial. Si te ven de noche en el cementerio, lo primero que piensan es que vos estás robando, que te estás llevando cosas de bronce y todo eso, entonces enseguida seguramente vas en cana. Lo que menos vas a pensar es que estás grabando un video para YouTube. Así que bueno, la verdad que me encantó. Ahora voy a dar una vuelta, voy a sacar un par de fotos. Y como pasaba por acá por las flores, quería traerlo a este cementerio. Y bueno, y así te lo mostré yo. Es un recorrido, la verdad que un poco rápido, pero lindo, lindo porque es una forma de ver este cementerio. Miren lo que es esta parte. Genial. Está Jorge con su camarita. Mirá lo que es esto. Las cruces ahí. Qué loco, güey. Qué loco. Del 1966. 1958, 1964, y bueno, y los cajones ahí, ¿no? Vamos a recorrer un poco por ahí y ya vamos a ir terminando este video. Bueno, quiero mandarle saludo a toda la gente que me hizo el aguante. Yo sé que ando medio desaparecido, pero bueno, soy una persona también que tiene cosas buenas, momentos malos. Y la verdad que he pasado por momentos medios malos en mi vida. Pero bueno, con ganas de volver con todo, con la intención de mirar para adelante, de seguir. Y bueno, de poder de disfrutar de lo que hago, que me encanta, la exploración urbana, recorrer lugares. Y nada, le quería dar gracias porque mucha gente estuvo ahí ayudándome, apoyándome. Perdí el Instagram también, en un momento que justo estaba medio mal, también perdí el Instagram con todos los seguidores que tenía, así que si se quieren volver a seguir, me quieren volver a seguir, pueden ir al link que les dejo ahí abajo. Y bueno, acá estamos, dándole para adelante, mirando para el buen lugar, no dejando lo malo atrás. Y bueno, y a seguir, a seguir. Bueno, este es un video más que lejos, Cementerio de las Flores. Así se lo mostré yo. Chau, chau. Bless.